El 23 de noviembre se cumplen 14 años del fallecimiento del famoso artista chileno Roberto Mata, desapareciendo con él una de las figuras indiscutibles del panorama artístico nacional e internacional. Dentro del Palacio de la Moneda se encuentra un salón en homenaje al virtuoso chileno. El Salón Mata forma parte del actual Gabinete Sociocultural de la Presidencia de la República. En este espacio nos encontramos con la obra La vida de Allende, realizada en Francia y expuesta en Italia por el pintor, además de dos litografías realizadas hacia fines de la década de los 60. Al Salón Mata se suman importantes obras, tales como Tolomiro Todomiro y El espejo de Cronos. Esta pintura de óleo sobre tela es sin duda una de las piezas más reconocidas del Palacio, transformándose en un ícono de la Casa de Gobierno. Instalada en el Salón de Audiencias, su belleza y monumental dimensión la llevan a ocupar un espacio protagónico. Esta obra, creada y donada por Mata, alude a la cultura Rapanui y su título es una variación de Toromiro, árbol de la Isla de Pascua con el que se esculpían figuras sagradas. Fue creada para el pabellón chileno en la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Así, el Palacio es un testigo privilegiado de la creatividad de uno de los artistas más destacados de su historia.